Buenas noches, como siempre, gracias por acudir a nuestra convocatoria. Y bueno, dentro de breves momentos, pues vamos a escuchar nuestro pregón de feria del 2014. Y este año, nuestro pregonero es nuestro querido Roberto Arcos. Una persona, como saben ustedes, siempre implicada y siempre comprometida con nuestra ciudad. Además, tenemos que decir, todos lo decimos con orgullo, que su empresa es nuestra mejor embajadora por el mundo entero. Va paseando el nombre de nuestra ciudad con mucho orgullo y se lo agradecemos. Y bueno, por esta y otras muchas razones, tenemos este año un pregonero de lujo, Roberto Arcos. Una persona que de verdad lo digo siempre en mis intervenciones, porque lo siento y porque es cierto, y además lo hago agradeciéndolo en nombre de la ciudad, que es una persona que vive, que sufre y que vibra por todos los asuntos que afectan a la ciudad. Por eso es un gran merecedor de ser nuestro pregonero de este año 2014. Roberto. Hola, Carmen, muchas gracias por esas cariñosas palabras, que no creo que merezca, en absoluto, pero vamos, que me las creo y te las agradezco en el corazón. Y bueno, pues es un orgullo para mí ser pregonero de Albacete. Nunca había pensado que podía ser pregonero de mi tierra, pero bueno, la alcaldesa me lo dijo y la verdad es que estoy orgulloso y satisfecho de poder pregonar por la feria de 2014. Mi pregón se basa en tres columnas, básicamente. Son experiencias de mi juventud en la feria, sobre la cuchillería, por supuesto, y el museo, que cumple 10 años en el día de hoy, y luego también, pues, sobre la feria, ¿no?, que es el centro de estos días del 7 al 17 de septiembre. Queridos albacetenses, la Feria 2014 ya está aquí y para pregonarla, ¿quién mejor que nuestro querido Roberto Arcos? Tienes la palabra, Roberto. Buenas noches, autoridades albacetenses, amigos todos. Bienvenidos al pregón de la Feria 2014. Quiero agradecer a la alcaldesa y a la corporación municipal el que me hayan nombrado pregonero de esta feria. Realmente es un honor para mí y lo hago en representación de mi familia, de mi empresa, Arcos, y de mí como cuchillero que soy. Hace unos días mi amigo Pedro Piqueras me mandó un mensaje. Me dice: no te cortes. La verdad es que los cuchilleros trabajamos con herramientas de filo y nos cortamos con facilidad. Pero Pedro, no te preocupes, que la sangre no va a llegar al río. La feria para mí es como un hilo conductor de épocas importantes en mi vida. Yo nací el 30 de junio de 1951 en una calle muy cercana, en el Callejón de las Portadas. Una calle que va de la calle Albarderos a la calle de la Feria. Viví 20 años justo encima de la cuchillería que regentaban mi tío Romualdo y mi padre Gregorio Arcos. Yo llegué primero, después vino mi hermano Pedro y después mi hermana Ana. La verdad es que mientras crecíamos, nuestro padre iba poniendo los cimientos de lo que es actualmente la empresa Arcos Hermanos. Iba haciendo equipos, iba transformando un taller en lo que es una fábrica, iba poniendo técnicas modernas, creando redes comerciales, contratando, haciendo equipos de gente y de buenos profesionales como Alfonso Tebar, como Paco Panadero, y no quiero olvidarme de ninguno, y como Miguel Pardo. Él desarrolló nuevos productos y, contando con la colaboración de Antonio Cano, que era su primo, Antonio Herrero, su amigo, y Alonso Garrido, padre del alcalde Juan Garrido, que es el que impulsó que se pusiera el monumento al cuchillero que está aquí en el centro del Altozano. El primer recuerdo que tengo de la feria es ir de la mano de mi padre, cogido de su dedo meñique, y quedar deslumbrado por esos arcos de luz. Para un niño de 3 años es algo que impresiona. Después, conforme vamos creciendo, recuerdo que mi abuela Inocencia me llevaba a ver la marioneta de Talio, Chacolín y el enanito Pimentón, que era su ayudante.
La verdad es que los niños nos decalitábamos avisando a Chacolín, que andaba siempre despistado, mirando al lado contrario donde estaba la bruja, donde estaba el peligro, y nosotros le avisábamos de dónde estaba. Más adelante vas a la feria con tus amigos, con tu pandilla, y íbamos pronto porque pensábamos que las atracciones duraban más. A media tarde nos habíamos gastado el dinero y paseo arriba y paseo abajo. Los coches, la música, la velocidad, son una trilogía que a los veinteañeros les gusta mucho. Si eso lo transformamos a los 16 años, 15 años, son los coches de choque. Recuerdo que íbamos allí cuando robábamos algún dinerillo extra para poder montar en los coches en la pista de los hermanos Almazán. Íbamos porque había buena música, Beatles, Rolling Stones, estoy hablando de los 60, por supuesto. Y esperábamos que llegaran ellas, porque allí lo que íbamos es a ligar. Entonces nos lanzábamos a por el coche, el contacto era físico, coche contra coche. Lo normal es que nos pusieran mala cara, pero si nos daban una sonrisa o nos decían alguna palabra, ya estaba hecho. El siguiente, a la ola, juntos ya. Estas relaciones son muy frecuentes en la feria. La feria es un momento que se empiezan muchas, son los primeros amores, muchas relaciones. Con los años pasan y después todas estas relaciones que se inician allí en la feria se van consolidando en la caseta. Allí con los grupos, los largos, los star, los chicos, los grupos locales de aquí de nuestra tierra, o los foráneos brincos o los star, en las a veces frescas noches de la caseta se iban consolidando estas parejas que luego en un futuro la mayoría acababan en un matrimonio. Pero sin embargo, no todo el verano para mí era feria. Yo durante los tres meses que duraban las vacaciones de verano, mi padre me invitaba a trabajar en el taller. La verdad es que nunca pasé de aprendiz, porque para ser oficial tenía que hacer una pieza y que me la aprobaran dos oficiales y un maestro. Y la verdad es que nunca tuve tiempo en los tres meses de poder hacer y pasar de ese nivel, así que no soy cuchillero, soy aprendiz de cuchillero. Pero la experiencia, la verdad es que me hizo mejor persona, me hizo aprender lo que es el trabajo físico, ¿eh? Es la disciplina del trabajo, eso es importante, hay que conocer todos los aspectos de la vida, el trabajo de a pie de taller y el trabajo de oficina. Y sobre todo el contacto personal con los viejos cuchilleros me hizo mejorar como persona. Recuerdo de aquella época, pues, a Valentín, cachondo, era el área, ¿no? Todos tenían mote. Recuerdo a Juan Meléndez, Jalisco. Recuerdo a Ramón Villanueva, el churrero, a José María Pícola y a Pedro, el de la abuela. A los 15 años me despisté un poquito y iba al instituto, a los dos era el masculino, todos había masculino y femenino, y me gustaba más ir a clase, bajarme al uno, que era donde estaban las chicas. Me suspendieron en junio, en septiembre me suspendieron también, me fundió la feria, no pude, entonces estábamos antes en la feria y la verdad es que nos fundía en la feria. Y mi padre, para darme el ejercimiento, me quitó de estudiar y me puso a trabajar en la fábrica. La verdad es que tuve la suerte de caer junto con Cándido Moratel, que era el jefe de la oficina técnica, un enamorado de la mecánica, y me transmitió ese cariño por la mecánica y me reenganché otra vez a los estudios y conseguí terminar la graduación de ingeniero técnico, que es mi profesión y de la cual estoy muy satisfecho y muy orgulloso. Mi tío Romualdo me llevó a los toros por primera vez. La verdad es que quedé deslumbrado por el color, el ambiente, los guapas que van las mujeres a los toros. Y lo que más me llamó la atención fue la camaradería que existía entre los aficionados.
se vende año en año y se pasan la comida, se pasan la vianda, se pasan la bota. Es un ambiente excepcional. Más adelante he asistido a muchas corridas con mi mujer, que es una gran aficionada. Yo soy aficionado al consorte. Y la verdad es que hemos disfrutado mucho viendo al maestro Damaso González. Hemos pasado tardes encantadoras y con otros toreros de la tierra. Os he dicho que la feria es el hilo conductor de mi vida, que ha tenido, en la feria ha tenido hechos bastante importantes para mí, ¿no? Llevo un anillo aquí en mi mano izquierda, que lo puse la primera vez en el 17 de septiembre de 1971. Va grabada la fecha dentro, ¿eh? Lo puedo enseñar cuando queráis. La verdad es que eso significaba el compromiso de noviazgo entre Pepi y yo, que afortunadamente después de 43 años seguimos felizmente casados. Tenemos tres hijos, cinco nietos, uno que acaba de llegar esta mañana a las 7 de la mañana. El tío se ha adelantado porque tenía que venir dentro de un mes y se ha enterado que era la feria y se ha adelantado. Así que desde esta mañana tengo cinco nietos. Cinco nietos que son los más guapos y los más listos, lo digo yo porque soy su abuelo. ¡Ea! Hay que ver la importancia que tiene el ea, que lo dice todo y no dice nada. Salgo de aquí muy nuestro, muy de Albacete. Los cuchilleros nos sentimos muy relacionados con nuestro Albacete. Así lo hemos pregonado durante siglos en las hojas de las piezas que hemos fabricado. Pero realmente cuando se desarrolla la cuchillería en Albacete es a partir del siglo XVI, por dos razones principales. Una, porque en España se empieza a consumir papel por los notarios y por los contratos que se hacían, y se necesitaban tijeras para cortar las hojas de papel. Y una segunda razón es porque aparece la navaja y salen disposiciones legales que prohibían a los no nobles, a la mayoría de la gente, el uso de la espada. La navaja se convierte en arma que se puede plegar y se guarda. Estas dos razones hicieron que se desarrollara en Albacete un gran número de cuchillerías. Siglo XVII, siglo XVIII son los siglos dorados de la cuchillería, según lo califica don Rafael Martínez del Peral, navajólogo. En esta época del siglo XVIII había un cuchillero en la calle de la Feria que se dedicaba a fabricar tijeras de fedatario, de notario, ¿no? Tijeras con la hoja muy grande y muy bien decoradas, puesto que iban para personal con dinero, ricos. De estas tijeras existen dos que han llegado hasta nuestros días, muy bien conservadas, y que llevan una leyenda que dice: me hizo arcos en Albacete entonces escribía con Z, en 1745 y 1746. El fabricante era Juan de Arcos, iniciador de nuestra saga cuchillera, y que fue el primero que inició nuestra tradición cuchillera en nuestra familia. Actualmente somos la octava generación que estamos en la empresa. Mi hermana Ana, mi hermano Pedro y yo somos los que gestionamos Arcos Hermanos junto con un maravilloso equipo de 350 personas, buenísimos profesionales. Muchas gracias, que habéis venido. Muchas gracias. Y todas las piezas, todos los cuchillos de nuestra marca están fabricados en nuestras dos fábricas, una en Albacete, en el polígono Campoyano, otra en Madrigueras, y todas dicen, todos los cuchillos llevan marcados en la hoja y lo ponemos con orgullo, hecho en Albacete.
hay ya una nueva generación que se están incorporando a la empresa y que con su buen hacer nos están empujando a la jubilación. Pero a mí me da alegría porque hay continuidad en la empresa. Agosto es un mes de múltiples ferias. Hay ferias en todos los sitios. Pero las ferias importantes, las ferias con personalidad, tienen su fecha determinada. Tenemos las Fallas en marzo, tenemos en abril, la Feria de Abril, Sevilla, mayo, San Isidro, San Fermín, julio. Y cuando llega septiembre, del 7 al 17, la nuestra, la Feria de Albacete, que siendo objetivos es la mejor. Cuando llegan estas fechas, se nos pone un cogidillo en el estómago, se nos cambia la cara, se nos pone cara de feria, empezamos a aparcar cosas hasta que pase, pero no lo hacemos porque seamos perezosos, lo hacemos porque somos inteligentes y sabemos que cuando hay que trabajar, se trabaja, pero cuando hay que divertirse, a tope. Cuando vamos a la feria, tenemos determinadas rutinas grabadas a fuego. La primera es la visita a la Virgen de los Llanos, en honor de quien se celebra nuestra feria. Todos pasamos por debajo de su camerino cuando vamos al círculo central y somos muchos los que subimos a hacerle la visita y a mí me emociona la devoción con que la gente está allí visitando a su patrona. A mí me gusta visitar también distintas zonas del recinto ferial y mirarlas con los ojos de la cara y también con los ojos del corazón. Me recuerda a mi niñez y me transformo cuando voy a esos lugares. Sitios como el Círculo Central, con el Quiosco de la Música, o la exposición de cuchillería que está enfrente, o la zona donde se venden los aperos con ese olor a cuero. Y hay un rincón que a mí me trae mucho cariño. Está muy cerca de la subida a la Capilla de la Virgen. Hay un rinconcito donde hace ya muchos años estaba el estanco de mi tío Juan, que era más grande el estanquero que el local. Y bueno, y ir por supuesto a las redondas de los juguetes. Si voy con mis nietos, tengo que ir a comprarles el prometido regalo y al tiempo comprar una navajita para regalárselas a mis hijos, lo típico de nuestra feria. Y no podemos olvidar el paseo que nos conduce al recinto ferial. Ahí está la tómbola de caridad. Yo he hecho siempre. Una vez me tocó un juego de cuchillos arcos. La verdad es que me alegré mucho. Luego están las hamburguesas blancas, que llegaron al Albacete antes que McDonald's. Y bueno, y no digamos nada de las atracciones, que cada año son muchísimo más grandes. Pero yo sigo montando en el Tío Vivo con mis amigos, porque eso me rejuvenece. Los caballitos. La feria no la hemos inventado nosotros. Es una acumulación de experiencias y buenas acciones que van pasando de padres a hijos. Es como una carrera de relevos que cuando nosotros pasemos a ser ausentes, obligados de la feria, habrá alguien que se acuerde de nosotros, un hijo o un nieto. Como le pasaba a Juan José García Carbonell, cuando le compraba una navaja a sus padres y ellos ya no estaban. Es un tiempo cuando la nostalgia nos hace recordar a los presentes, los abuelos, cónsul, los tíos, mi padre. Pero aún tenemos suerte porque a mi madre le podemos llevar un trozo de coco, lo hacemos mis hermanos y yo todos los años. Albacete es una ciudad industriosa y trabajadora que se gana su futuro trabajando día y noche. Aquí lo veis en el escudo de las tres torres y el murciélago. El murciélago significa el símbolo de la noche. Esos tres castillos que se tomaron en la provincia de noche. Y así lo dijo mi admirado Azorín. Albacete, en el Nueva York de la Mancha. Se refería a la ciudad que no descansa, a la ciudad que trabaja día y noche. Él pasaba en tren para la novela
y cuando el tren pasaba por el parque lineal, él veía la fábrica de Fontecha y la de Leoburo, con las luces encendidas, trabajando, pasaba en un correo a las 3 de la mañana, trabajando de noche. Y eso él le hizo decir a Albacete, Nueva York, La Mancha, a la ciudad que trabaja día y noche. Bueno, tenemos a personajes importantes contemporáneos, como José Luis Cuerda, Pedro Piqueras, Andrés Iniesta, Joaquín Reyes y el equipo de Muchachada Nuit, que alardean de su Albacete como si Nueva York se tratase. Y qué deciros del Albacete Balompié, que este año ha subido a segunda división, a la división de plata. Y también las chicas de la Fundación Albacete, que han subido a primera división. Enhorabuena y aupa Alba. El recinto ferial, que llamamos la sartén, hace que nuestra feria sea única. Es exclusivo para su celebración. Se inauguró el 7 de septiembre de 1783. Tardaron un mes en construirlo. Costó 33 duros, 165 pesetas, algo menos de un euro. La inflación como va. Es una gran innovación nuestro edificio, porque el arquitecto albaceteño José Jiménez, que fue el que lo diseñó, levantó una construcción plenamente funcional y que no tiene parangón, se la inventó. Es la única feria del mundo que tiene un edificio que se usa solamente 10 días, es un verdadero lujo. El Museo de la Cuchillería y la historia de los cuchilleros van de la mano. En él podemos encontrar bellísimas piezas, tijeras de celatario, cuchillos desde la edad de hierro, desde los visigodos, de la época romana, 500 navajas del siglo XVII, XVIII y XIX, y toda la colección de Apreco, los primeros premios de todos los concursos que ha habido durante todos estos años de Apreco, y muchas cosas más. Los albaceteños debemos conocer nuestro museo, el Museo de la Cuchillería, porque es parte de nuestra cultura. Y lo debemos enseñar a nuestros visitantes con orgullo, porque es algo importante para Albacete. Solamente existen tres en el mundo, en Alemania, en Solingen, en Francia, en Thiers y en Albacete. Hoy cumple 10 años. Felicidades, querido museo. Y felicidades. Felicidades a todo su equipo directivo y a todo el personal que trabaja allí. Felicidades al ayuntamiento, que lo soportáis económicamente. Felicidades a mi querido amigo Amós. Enhorabuena, porque supo aunar todas las fuerzas para que fuera posible ese Museo de la Cuchillería. Y felicidades a nuestro alcalde, Manuel Pérez Castel, porque fue el impulsor de ese museo. Gracias. Hay una pieza en ese museo que a mí me gusta mucho y que le tengo cariño. Es una pieza que nos habla de la historia de amor. Es una pieza que hizo un joven cuchillero para su novia. Es una navaja de espejillos que tiene un secreto de apertura, hay que poner una combinación para que se abra. Se fabricó en 1875, cuando consigues poner la combinación y abres la hoja, hay una leyenda que dice: viva el amor de mi dueña. El cuchillero quería manifestarle su cariño a su novia y a la vez demostrarle que era un buen profesional, que sabía del oficio y que podía tener futuro con él. El cuchillero era mi bisabuelo Gregorio Arcos Aroca y la novia era mi bisabuela María Jesús Ávila. Bueno, como me estoy poniendo ya un poco sentimental, me parece ver a Manolo, el cuchillero, que ya se está moviendo la gorra,
estamos compinchados porque él ha oído muchos discursos y sabe cuándo hay que cortar, ¿no? Ya me está haciendo señales de que vaya cortando. Así es que, como en la seguidilla, va la despedida. Sin antes agradecerle a todas las personas que trabajan en la feria, que gracias a ellos podemos disfrutar mientras ellos trabajan. Pues bomberos, policías, camareros, cocineros, feriantes, médicos, sanitarios, periodistas y tantos que hacéis posible que nosotros disfrutemos de la feria. Gracias. La feria es experiencia que nos forma. Son vivencias que quedan dentro de nosotros. Es el tiempo amable de diversión, comidas y copas que compartimos. Son los toros, el jolgorio, el bullicio, la risa, el baile. Es tiempo de ser feliz. Y por último, una frase que debemos grabar en nuestro corazón. Y que se ha dicho ya en esa tribuna, pero hay que repetirla muchas veces para que nos la creamos. Es del gran José Martínez Ruiz Azorín y dice: albaceteses queridos, atesoráis la más meritoria de las humildades, la de creer que no se es nada cuando se es todo. Azorín nos conocía bien, pero ahora vais a permitir a este humilde pregonero que haga una adaptación que dice así: albaceteses queridos, atesoráis la más meritoria de las humildades, sin pretensión alguna, lograr con trabajo y tesón la mejor feria del mundo. ¡Viva la Feria de Albacete! ¡Viva la Virgen de los Llanos! ¡Viva Albacete! Buenas noches. La Banda Sinfónica Municipal de Albacete, como siempre, nos va a deleitar con el himno Albacete. Y de nuevo, ¡viva la feria! ¡Viva Albacete, amigos!
Muchas gracias y sobre todo, de verdad, agradecer de corazón a los coros que tan magníficamente acompañan siempre a nuestra banda sinfónica municipal. Muchas gracias y de nuevo buena feria. Buenas noches, autoridades, señoras, señores, amigos todos. Sean muy bienvenidos a este acto de proclamación de los manchegos de la Feria 2014. Esta noche, ahora ya, sí que podemos decir esa frase que tanto nos gusta y que venimos repitiendo ya desde hace varios días, y es que Albacete ya huele a feria. Ya está aquí, no hay marcha atrás. Después de un largo, larguísimo año esperándola, ya la tenemos a las puertas, y nunca mejor dicho, porque mañana, a estas horas aproximadamente, nuestra querida alcaldesa tendrá la suerte, y digo bien, la grandísima suerte, de poder abrir la Puerta de Hierros e inaugurar de este modo la Feria de 2014. En ese momento, una marea humana penetrará en el interior del recinto ferial, que por fin se inundará de risas, de cantos, de juegos, de esperas, también de amores, de juerga, de alegría, de fiesta y, en definitiva, de feria. Una de las imágenes más bonitas que yo he visto en mi vida, la de miles de albaceteños y albaceteñas y también de otras gentes venidas de fuera, que no pueden esperar ni un minuto más para pisar el recinto ferial. Bien, pero eso será mañana y hoy estamos a lo que estamos. Y es a la proclamación de los manchegos de 2014, de nuestros representantes, de los representantes de los albaceteños de a pie, el espejo en el que nos reflejamos y nos queremos reflejar. A lo largo de los más de 20 años de existencia en Albacete, de esta figura, como tal la de manchego y manchega de la feria, se ha distinguido con este honor a personas de toda condición social, económica, política, personas de cualquier edad, desde los más pimpollos que acaban de cumplir los 18 años de edad hasta los más mayores. El mayor, Manuel López, con 65 años, que fue elegido en 2007, también con esa misma edad, pero en 2012, a Gray Jiménez y Alfonso Luján. Ellos aguantaban, pues muy bien. Han tenido este honor también hermanos, esposos, parejas de novios, amigos, primos, suegra y yerno, como ocurre este año, y otras tantas personas que a título individual y que gracias a la Feria de Albacete y a su elección como manchegos de la misma, han encontrado el amor en su compañero de feria, así que ser manchego de la feria supone mucho. ¿Y qué cualidades tiene que tener una persona para ser manchego o manchega de la feria? Bien, pues en las bases tan solo se pide vivir en Albacete, tener cumplidos los 18 años de edad, por supuesto tener el traje de manchego y de manchega, pero se entiende y todos entendemos que a todos ellos, a todas ellas, les mueve su amor por Albacete y por su feria, sus ganas de representar a la misma y de representar el espíritu manchego y de vivir la feria de una manera tan intensa que eso pienso que jamás se puede olvidar. Y es que la feria, no lo digo yo, sino quienes han estudiado la septembrina desde el punto de vista histórico, social y antropológico, confirma las señas de identidad de los albacetenses. La feria es espejo de la ciudad y los manchegos y manchegas de la feria son espejo de los manchegos y manchegas de Albacete. Este 2014 se han presentado como candidatos 9 parejas y 5 personas a título individual, 23 personas en total, 6 han sido las elegidas, 4 venían formando 2 parejas, otras 2 lo han hecho a título individual y la han formado. Bueno, ya llevo un ratito hablando y saludándoles, contándoles un poquito qué es esto de ser manchego y manchega de la feria, y bueno, les he de reconocer que todavía estoy un poquito nerviosa, y eso que ya he arrancado y ya he hecho el inicio, que es lo peor. Bueno, dirán que exagero, ¿no?, que una persona dedicada al mundo del periodismo y con experiencia en televisión no se puede poner nerviosa. Pues no, esto no es así. Los nervios vienen sobre todo porque estoy emocionada, muy emocionada. Y es que quiero agradecer a la alcaldesa de Albacete, bueno, y al resto de personas que han pensado en mí y que le han dado la oportunidad de presentar este acto, y han hecho que pueda vivir la feria desde su interior y de manera activa. Otras veces lo he hecho desde los medios de comunicación, este año no puede ser, por lo que tengo aún mayor alegría de poder presentar este acto y de poder ser parte de la feria, porque todos los que estamos aquí, ustedes, yo misma, todos, hacemos feria y seguimos contando la feria
y la historia de la feria, que ya tiene unos añitos. Agradecimiento, emoción, de una conquense de nacimiento, albaceteña de adopción, lo quiero decir, porque me siento orgullosa de vivir en esta ciudad y ya que tengo la oportunidad, lo digo, también me siento muy orgullosa de los albacetenses. Albacete es una ciudad muy acogedora, muy abierta y no puedo hablar mal de nadie, de ninguna persona con la que me he encontrado hasta ahora, tanto en el nivel profesional como personal. Abiertos, acogedores, amables, divertidos, alegres, vivos, así definiría yo a los albacetenses. Y así también son los manchegos de la feria, una representación, como decíamos, una imagen de cómo es el carácter albacetense. Fijaros en lo peculiar que elegimos como nuestros representantes en feria a un grupo de 6 personas de diferentes edades y condiciones, y nos da igual si son más o menos guapos, que sois todos muy guapos, por cierto, eso sí, pero también nos da igual que sean más altos, más bajos, su edad, nos da igual todo, solo les pedimos que defiendan el carácter manchego y el saber estar, el saber representar a su ciudad ante el mundo. Personalmente no conozco otra ciudad en la que esto ocurra y sea de este modo, bueno, si la hay, pues pido disculpas. Tan importantes son los manchegos y manchegas de la feria que este mismo año se ha creado la Asociación de Manchegos de la Feria de Albacete, formada por más de 40 socios, todos manchegos y manchegas de la feria, desde que se creara esta figura en la década de los 90, en el 95 la de manchega y en el 99 la de manchego. Hoy nos acompaña esta asociación y, bueno, pues muchos de sus miembros, bienvenidos, por cierto, y felicidades por esta maravillosa idea. Bueno, a los manchegos de este año les agradecemos su compromiso con Albacete, les damos ánimo para que aguanten la que se les viene encima, aunque yo creo que ni calor, ni dolor de cabeza, ni horquillas, ni moño, nada duele, todo se sufre con gusto, ¿no?, con tal de poder representar a Albacete y de vivir la feria de una manera tan intensa y tan personal como lo vais a hacer. Albacete, tal y como dijo Luis Guillermo García Sanco, tiene varias señas de identidad, el escudo de la ciudad, la patrona de la Virgen de los Llanos, como no, su propia fiesta, su fiesta propia, la feria. Más de 700 años de historia, podríamos decir, extraoficial, que me perdonen los entendidos por decirlo de alguna manera, hasta que en marzo de 1710 Felipe V confirmara la feria y la hiciera franca. Entonces, más de 300 años de historia oficial. Y desde entonces ha sido un no parar. Albacete pasó de nacer como una alquería a convertirse, como bien dijo Azorín, en la Nueva York de la Mancha. Albacete, ciudad próspera, ciudad ambiciosa, cruce de caminos, rosa de los vientos, con una feria que atrae a gente de todo el mundo, no en vano ha sido declarada, de interés turístico internacional. Una feria por terminar, para todos y de todos. Pedimos en este caso que suban a este escenario y que nos acompañen los manchegos de la feria de 2013, Laura Cristina Ojero Guijarro y Jesús Ojero Guijarro, por favor. Un año pasado ya desde vuestra proclamación, un año en el que imagino habéis interiorizado todo lo vivido en la feria de 2013. Os pedimos que lo compartáis con nosotros y que, bueno, pues le deis algún consejo a vuestros sucesores. Buenas noches, señores, familiares, amigos. Pues nada, el consejo que le damos a los nuevos manchegos 2014. Que lo disfruten, que es una experiencia inolvidable y que se lo pasen bien en estos 10 días de feria. Buenas noches, distinguidas autoridades y a todos los presentes. Bueno, ¿qué decirles a estos compañeros? Que lo único que pido es que lo viváis con los mismos sentimientos, perdón, que lo viví yo, y que lo disfrutéis al máximo y no dejéis escapar ningún acto oficial como puede ser extraoficial. Así que, a lo dicho, ¡feliz feria! Buen consejo, ¿verdad? Buen consejo. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura,
Gracias, Jesús, por vuestras palabras. Seguimos. Vamos a conocer ya las tres parejas de Manchegos de la Feria que nos representarán en este 2014. Solicitamos la presencia de María Llanos Soriano Sáez y de Álvaro Real Avellán, Manchegos de la Feria 2014. María Llanos y Álvaro Real se presentaron de manera individual y fueron elegidos como pareja de Manchegos. María Llanos tiene 26 años, es estudiante de medicina, y Álvaro tiene 22 años, es ingeniero informático, y en la pasada feria hizo la aplicación del lienzo de Don Casimiro. Para María Llanos, la figura de la manchega de la feria es importantísima. Llamamos ya a la segunda de las parejas de manchegos de la Feria de 2014. Son María Collado Tornero y Jesús Torres Ródenas. María y Jesús se presentaron como pareja a la convocatoria y ellos son pareja también, son novios. María tiene 25 años. Es actriz con la Asociación Espirale y va a estudiar arte dramático en Murcia. Jesús tiene 28 años y es empresario, y ambos afirman que les hace mucha ilusión estar esta noche aquí. Y conocemos ya la tercera de las parejas de Manchegos de la Feria de 2014, Carmen Montañez Sánchez y Víctor Manuel Landete Ródenas. Un aplauso también para ellos. Carmen y Víctor Manuel se presentaron en pareja a la convocatoria. Entre ellos tienen una envidiable relación de suegra y de yerno. Carmen está contentísima con su yerno y Víctor Manuel destaca la energía e ilusión que tiene Carmen. Aprendan, suegras y yernos. Carmen tiene 58 años, es ama de casa, y Víctor Manuel tiene 34 y es guardia civil. Un aplauso para ellos. Bueno, pues estas son las tres parejas de Manchegos de 2014. La suerte está echada. En unos minutos conoceremos quiénes serán las parejas de Manchegos de honor y también quién será la pareja de Manchegos de la Feria de 2014. Para ayudarnos en esta labor, pedimos la presencia en este escenario de la alcaldesa de Albacete, de Carmen Bayot, y del concejal de Feria, de Manuel Serrano. Un aplauso, por favor. Hasta aquí vuestro reinado. Propongo una nueva palabra, un momentito, que todavía nos hemos despedido del todo. Un momentito. Que prisa tienen por bajar, ¿no? Todavía no, un momentito más. Gracias. Ahora sí, ya podéis bajar y colocaros en vuestro sitio. Gracias. María Llanos, Álvaro, María, Jesús, Carmen, Víctor Manuel, alcaldesa, concejal, qué nervios. En fin, solicito ya el acta de la reunión de la Comisión de Feria de Educación, Cultura y Deportes, que contiene el fallo del jurado y determinará el nombre de la pareja que será elegida como manchegos de la Feria de 2014. Suerte a las tres parejas. Bueno, voy a nombrar en primer lugar a una de las dos parejas elegidas como manchegos de honor de 2014. Y son María Collado Tornero y Jesús Torres Ródenas. Un aplauso, por favor. La alcaldesa y el concejal les van a hacer entrega de un alfiler de plata con el escudo de Albacete y un diploma que les acredita como manchegos de honor de 2014. Por favor. Por favor, dar un pasito al frente. Gracias. Ahí están. ¡Blanca Pérez!
Claro que sí. ¡Ole! Muy bien. Felicidades. ¿Vale? Gracias. Seguimos con la segunda pareja de manchegos de honor de 2014 y son Carmen Montañés Sánchez y Víctor Manuel Landete Ródenas. Un aplauso para ellos, por favor. La alcaldesa y el concejal de feria les van a hacer también entrega de un alfiler de plata con el escudo de Albacete y de un diploma que les acredita como manchegos de honor de 2014. El diploma. Es un momento muy bonito para ellos. Un aplauso. Felicidades. Y aunque es obvio, sus caras ya lo dicen todo, la Comisión de Feria de Educación, de Cultura y de Deportes ha decidido que los manchegos de la Feria de 2014 sean la pareja formada por Marillano Soriano Saez y por Álvaro Real Avellán. Pasito al frente, por favor. La alcaldesa y el concejal les hacen también entrega de un alfiler de plata y del escudo de la ciudad y del diploma que les acredita, ahora sí, como manchegos de la Feria de 2014. Buenas noches, señora alcaldesa, señor concejal de feria, corporación municipal, albaceteños y albaceteñas. En esta noche tan especial estoy muy emocionada, solo puedo dar las gracias. Gracias a aquellos que me han animado y me han apoyado a cumplir un sueño. Amigos, familiares, muchas gracias. También a la comisión de feria que nos brinda esta oportunidad de vivir una experiencia única. Y gracias también a ANFA, a la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria de Albacete, que desde el momento de nuestro nombramiento nos ha apoyado y nos ha aconsejado muy bien. Muchas gracias. Son muchos años viviendo y disfrutando de nuestra feria, pero estoy segura que para todos nosotros esta va a ser una feria inolvidable. Es un orgullo y un privilegio enorme representar a Albacete, a su gente, a sus costumbres, como manchegas de la Feria 2014. Una feria para todos los públicos y para todas las edades, que espero que disfruten tanto como vamos a hacer nosotros. Gracias de nuevo y feliz feria. Buenas noches,
En primer lugar, me gustaría agradecer a la alcaldesa, a concejal, a toda la corporación que ha permitido que nosotros seis estemos aquí presentes ahora mismo. Y bueno, la verdad es que es un orgullo poder representar a Albacete en una feria como esta, que es lo que de verdad nos gusta, poder representar a todos los albaceteños en esta feria. Ahora me vienen a la memoria amigos, familiares, pero me gustaría destacar a mi padre, a mi pareja y sobre todo a mi madre, Crescencia, que va a ser la que de verdad va a sufrir lo que es el manchego. Muchas gracias. La verdad es que esperamos estar a las alturas de las circunstancias todos los seis y sobre todo ¡viva la feria! ¡Viva Albacete! ¡Viva la Virgen de los Llanos! ¡Qué ánimo! ¿Podéis volver a vuestro sitio? Gracias. Podéis colocaros ya en vuestro lugar. Y bueno, dormid tranquilos esta noche con un sueño reparador, porque a pesar de las emociones os esperan 10 días de vértigo y os deseamos que viváis con mucha ilusión. Bueno, ya conocemos a los manchegos de la Feria de 2014 y vamos a solicitar ya que nos dirija unas palabras la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayor. Buenas noches, queridos amigos. Un año más, ya tenemos aquí la feria, nuestra feria. Delegado de la Junta, delegado del Gobierno, autoridades, invitados, concejales, queridos amigos. Bienvenidos todos a este lugar tan entrañable en el corazón de nuestra ciudad, nuestra querida Plaza del Altozano. Ayer tenía lugar el pregón taurino. Hace un momento hemos sentido vivamente las emotivas y sinceras palabras de nuestro pregonero Roberto Arcos. Gracias, de verdad, Roberto, por ese precioso pregón. Ahora estábamos comentando, qué pregón tan bonito. Es que es un pregón de un albaceteño hablando de su feria, hablando de Albacete, hablando de sus costumbres y hablando de sus tradiciones. Así de sencillo y así de bonito. Muchas gracias, Roberto. Y ahora acabamos de proceder a la programación de los manchegos de la feria. Con ello ya sí que nos introducimos de lleno en nuestra querida y esperadísima feria. Acabamos de asistir a la elección de la pareja como manchegos de la feria y compartirán las dos parejas la satisfacción de ser manchegos de honor. En definitiva, vais a tener la gran satisfacción, el gran honor de ser los representantes de todos los albaceteños en la feria. Allá donde vayáis, aquí hay seis albaceteños de casta. Así que enhorabuena y felicito con orgullo. A todos vosotros, mis primeras palabras son de felicitación y de ánimo por la responsabilidad que en los próximos días vais a asumir. Os animo también a que viváis la feria con la máxima intensidad. Consejos nos han faltado. No os perdáis nada de los anteriores manchegos. Todas las parejas que os han precedido confirman que serán unos días inolvidables en vuestras vidas. Hasta aquí han llegado un total de 23 personas. A todos el agradecimiento sincero de la ciudad por su interés en participar y en representarla. Este año, como novedad, tendréis el respaldo de todos aquellos que os precedieron en este honor de ser manchegos. Como bien ha dicho María José, nuestra flamante presentadora, que quiero agradecer de corazón su presencia esta noche aquí, como bien ha dicho, pues vais a tener esa ayuda que no han tenido otros. Y son los antiguos manchegos que se han constituido recientemente en la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria de Albacete. El pozo que les habrá quedado, la satisfacción que les habrá quedado para lanzarse a hacer esta asociación. No lo olvidéis que todo ello, todo este sentimiento que han acumulado es lo que les ha llevado. Y es el que espero que vosotros acumuléis también al final de la feria. Muchas gracias también a los manchegos de la Feria 2013 y
a la, como he dicho anteriormente, por supuesto, a María José, nuestra querida presentadora de esta noche. Nos esperan muchas ferias distintas, queridos amigos. Todas a la vez conforman nuestra gran feria, la mejor feria de España. No lo dice su alcaldesa, no lo dicen los albaceteños. Ha sido declarada como bien de, como una feria de interés turístico internacional, pero es que además no solamente eso. Es que el año pasado hubo un medio de comunicación que dijo: vamos a hacer una encuesta entre las ferias más importantes de España, la de Sevilla, la de Pamplona, todas las ferias, la de Valencia. Y sabéis, y ahí sí que no hubo ni trampa ni cartón, dijeron: la mejor feria de España, la de Albacete. Nuestra feria, por algo, ha sido declarada de interés turístico internacional. Pues decía que es una feria que conforman muchas ferias. Tenemos nuestra gran feria taurina. No hace falta más que ver los carteles. Somos referencia. Cuando llega septiembre, todos los aficionados de España, a los toros en toda España, toda la afición, vamos a ver qué carteles nos preparan en la Feria de Albacete. Y desde luego que no defraudan a nadie. Tenemos también feria cultural, social, musical, deportiva, infantil. Una feria ajustada a lo que cada uno necesita o busca. Disfrutémosla, queridos amigos, a nuestra manera. Pues desde luego con mucho cariño y empeño se ha preparado. Y quiero agradecer desde luego al concejal de festejos y a toda la concejalía, porque os puedo decir que llevan ya muchos meses y muchas horas desviviéndose para que esta feria sea lo que siempre ha sido y lo que queremos que siga siendo, como hemos dicho, la mejor feria de España, y que haya una feria, un programa, que cada uno encuentre ese acto que le gusta y que quiere disfrutar. Y no quiero concluir sin agradecer desde luego el buen hacer de nuestra querida Banda Sinfónica Municipal de Albacete. Queridos profesores, querido director, muchas gracias. Muchas gracias porque, como siempre, nos estáis haciendo disfrutar. Estáis haciendo disfrutar y pasar unos momentos muy agradables. Momentos inolvidables, como siempre. Mañana abriré la Puerta de Hierros, como bien ha dicho María José, gracias a ese gran honor, ese privilegio que me concedéis. Y lo digo, lo dije en mi primera apertura de la Puerta de Hierros, pero lo digo esta noche y lo diré también mañana. Daros cuenta que cuando abro esa Puerta de Hierros, tal mi agradecimiento y tal mi responsabilidad y mi sentimiento de cariño a todos vosotros, que de verdad que la vimos todos los albaceteños, porque a todos en ese momento os llevo en el corazón, de verdad, la vimos todos los albaceteños. Pues decía que mañana abriré la Puerta de Hierros y lo mejor de nuestro carácter, de la gente llana y noble de esta tierra, se expondrá a la provincia, a España y al mundo entero. Por ello, les animo a que inviten a sus familiares, amigos, conocidos que viven fuera de nuestra tierra, o invitarles a que vengan a conocernos. Se sorprenderán. Amigos, Albacete merece la pena. Y además, lo digo siempre porque es verdad, quien viene, repite. No perdamos una oportunidad para también promocionar nuestra feria, dar a conocer todas las bondades, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro comercio. Así se promociona nuestra ciudad. Y desde luego, lo hacéis de la mejor manera. Lo digo de corazón, sois los mejores anfitriones. Por eso, como he dicho anteriormente, quien viene, repite. Y aquí se ha dicho, es una feria de todos y para todos. Y eso es dado a vuestro carácter de verdad acogedor. No lo, este año, desde luego, espero lo mismo que habéis hecho siempre. Muchas gracias a todos y preparen su mejor ánimo para vivir nuestra gran feria, que deseo que sea una feria segura, sin incidentes, alegre, divertida, llena de devoción a nuestra querida Virgen de los Llanos. Queridos amigos, viva la feria y que nuestra patrona nos proteja. ¡Viva Albacete, viva la feria y viva España!